Adriana Dávila, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias, Adriana. Gracias por el espacio. Adriana, fuiste recién por la presidencia del PAN contra el candidato prohijado por la cúpula, es decir, por Marco Cortés. ¿No son ellos, la gente de Marco, los que tienen cogidos a los panistas por los tanates y que son los únicos que pudieron votar? Porque no pudieron votar los simpatizantes del PAN nada más. Este, la gente de dentro del partido bueno, hay un método establecido en los estatutos y ese hay que respetarlo ¿Ese es? sí, el método es el método ordinario yo lo peleé con mucha fuerza porque hacía ya casi 10 años que no elegíamos a nuestros dirigentes bajo ese método había habido una simulación en todos los procesos de efectivamente un grupo que tomó la decisión de cancelar la democracia interna y lo peleamos un grupo de amigos y servidora porque era momento de sacudir la conciencia de acción nacional. Y si bien es cierto, el resultado, Sabina, no se logró, yo estoy muy satisfecha y muy agradecida con los casi 30 mil amigos que me acompañaron en este proceso. ¿Y no vas a ahorita cuadrarte? <laughs> no es mi costumbre. Soy tlaxcalteca primero y, entonces, y soy panista. Entonces, como soy panista, no, los panistas no nos cuadramos. Los panistas sabemos decir las cosas que no nos gustan. La verdad. ¿Tú pediste que fuera abierta la votación a los simpatizantes. Pedí que se respetara el Era, estatuto. Y, Al, no, y por yo, qué? Pedí, yo pedí que fuera. Una votación que generara democracia interna y que pusiera el piso parejo para todos. Había quienes pedían que fuera por sociedad civil en un asunto de es que es la única forma de ganar. Y yo he planteado con mis compañeros que esa es una ilusión que a veces genera, eh, llamémosle, la posibilidad de que ellos se justifiquen de por qué no participan porque pareciera ser que hoy todo mundo quiere ir a las elecciones en donde solo ganan, a mí garantízame que voy a ganar, a mí garantízame que me vas a dar esta posición, a mí garantízame y nadie quiere ir por la democracia, Sabina. Nadie, nadie quiere ir por la democracia. Muy pocos, pues, muy pocos. Muy pocos, sí. En bueno, el país en general, ¿eh? Sí, estoy totalmente de acuerdo, quieren que vienen venga de arriba hacia claro. abajo los nombramientos. Y se queja luego de lo de arriba. Ahora, ¿fue secreta la votación? ¿Fue realmente Mira, secreta? No, de hecho hubo una resolución al final que eh, se pidió que se, que se quitara porque se había acordado que no iban a entrar celulares a las urnas y unos dos días antes la Comisión de Justicia del partido tomó la decisión de que sí podían entrar celulares especialmente por una petición del Estado de México de un panista anónimo del Estado de México y se resolvió con mucha facilidad para que entraran celulares. ¿Y, Pero, ¿y qué implica eso de que entraran los celulares? Bueno, que pudieran acreditar a algunos compañeros no. bajo las nóminas que podían votar y que iban a votar correctamente. Que iban a llevárselo luego... Cor a correctamente a quien ah, se lo había pedido. Claro, a Marco Cortés, o sea... Este, no, a Enrique Vargas en el Estado de México. Enrique Vargas, sí, bueno, a los, a los pontes de este grupo Anda. político... Que Felipe Calderón dice que se apropió del partido. Lo dice ni más ni menos que Felipe Calderón. Dice, se volvieron los cadeneros sí. y ya no dejaron entrar a nadie más y mucho menos subir a los puestos cruciales a nadie que no sea juradamente de su grupo. Para nuestra tristeza en México, esa es la historia de todos los partidos eh, de México. Así está Morena, así está MC, así está el PRI. Así está el pan. Y esa es una desgracia porque... Eh, la lucha por lo menos que yo di dentro de Acción Nacional y seguiré dando adentro de Acción Nacional, tiene que ver con la democracia, en su conjunto, con este concepto que hoy todo el mundo le oye, le huye, porque además lo manipulan con mucha facilidad. Democracia es que el pueblo decida, dicen por ejemplo en el oficialismo, y el pueblo no decide, decide bueno, uno que otro. Y en el ah, plan dice claro, y en claro. el pan dicen la democracia es que decidan los jueces corruptos, y entonces dices, o la gente que ya tiene privilegios, los que están en medio del pueblo y el poder. Tampoco bueno, es democrático. Bueno, es que yo creo que hay una manipulación de muchos grupos élites. Ahora, te sigo preguntando concretamente de, muchos grupos de, élites. de esta elección que creo que desnuda lo que está pasando, pasando en el PAN. ¿Quién contó los votos? Lo cuentan eh, los funcionarios de Casilla, que son militantes del PAN. Yo no le voy a echar la culpa a ellos. No, Sabina. no yo no, yo creo que hay varias tareas que hacer. La primera es que. Quienes somos militantes de los partidos políticos tenemos obligaciones permanentes y esa es decir las cosas tal cual son dentro de los partidos políticos, encontrar los cauces claro. naturales que nos permitan romper las inercias y eso tenemos que hacerlo a ver, todos los militantes. Adriana, sí. pero es que te pregunto porque tres minutos después de iniciada la votación se declaró vencedor este Jorge Romero. Bueno, había... Yo me enfrenté a esa... Voy había, a quitar la metáfora, tres horas después. Tres horas después, sí. que Es muy pronto, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos una votación de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Déjame comentarte también que era, era para muchos. Yo entré a una elección en donde cada que pedía el voto era, es que ya está decidido, ya está decidido. Y hay una costumbre en el país, de, en el PAN también. No, perdón, ¿a quién le pedías el voto? A, eh, a, a los militantes. A los militantes. Ya está decidido. Adriana, eh, vamos a echarle ganas, sí. pero ya está decidido, ¿no? Y yo luché contra eso. Es más, en los medios de comunicación todo sí. era Adriana, pero ya está decidido, Adriana, pero ya está. entonces se va haciendo sentencia, sentencia. Y uno tiene que luchar emocionalmente contra eso, pero además también electoralmente contra eso. Y es bien difícil luchar pero contra mi, las emociones. Mis amigas panistas, que las tengo y son muy queridas, me decían, Adriana es más inteligente, es más aguerrida, tiene ideas mejores para el porvenir del partido desgraciadamente es una candidata testimonial. ¿Es lo que se necesita para simular la democracia? Fíjate que no. Yo creo que son los testimonios los que se necesitan para hacer democracia. Los espacios que uno va dejando a lo largo de su vida hace que se llenen con personas que no necesariamente quieren lo mismo que uno. Yo hoy di un paso y hoy hay 30 mil amigos que están buscando democracia. Estoy segura que si vienen nuevas generaciones y siguen ejemplos demócratas como yo seguí ejemplos demócratas de muchos panistas, vendrán y entonces encontrarán otros espacios. Y eso le pasa a todo mundo. Para que haya democracia se necesita haber demócratas y necesita quien quiera ir a una elección sin que tenga todo decidido. Y yo he tenido muchas derrotas a lo largo de mi vida. Perdí dos gubernaturas eh, Sabina, en Tlaxcala, en un estado complicado, casi con familias muy controladoras y que han participado en todos los partidos políticos. Así es que estoy formada en la batalla. No, no me espanta. ¿Y cuándo es la próxima oportunidad de sacudir al PAN y que se en vuelva más democrático? En tres en años. En tres años. No es tanto. No, no es tanto, pero yo también creo que hay que darle paso a nuevas generaciones. Y los ejemplos que uno tiene. Eso te excluye a ti. No, no, no claro. No, no me excluye en términos de mi participación. Yo no voy a dejar de participar. Jamás le regalaré ni mis silencios ni mis ausencias a mi partido. Y no están enojados. Ni al país especial. Enojados porque ellos dijeron, vamos a hacer una democracia simulada. Y tú sí te fuiste. Yo te vi en los medios comerciales muy aguerrida y confrontando a Jorge Romero. Mira, yo. Yo confronto al poder como sea. O sea, cuando el poder abusa, hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo dentro, hay que confrontarlo fuera. Y la confrontación tiene que ver con varias cosas: con la congruencia con la que tú puedes decidir exigencias o puedes exigir, o la congruencia con la que te plantas frente a las situaciones que no son fáciles. Era el momento de que el pan se abriera a la democracia. Es evidente este, que además capturara la emoción de la gente de la calle. O sea, que dijeran, yo sí voto por esto, que participaran. No, no, ¿no? Es, es bueno, a ver, es que yo creo que todos los momentos son momentos para seguir participando sí. y también estoy convencida de que el tema esa de la emoción de una elección, ¿a quién demonios le emociona la política hoy? ¿A todos? No, no es cierto. Sabina, hay 40 millones de personas que no votaron en este país en la elección del 2 de junio. No es cierto que les emociona la elección, le emociona a ciertas élites en este país. Porque esa mentira que se ha venido señalando de que hay un país politizado no es cierto, partidizado sí, no politizado. Y te lo dice una provinciana. Te lo dice alguien que viene de un estado muy pequeño, que sabe hacer política, que además eh, ese estado tiene un cuarto nivel de gobierno en donde eliges incluso a las presidencias de comunidad. Entonces, no es cierto, hay, hay, hay una mentira en eso. Y yo creo que hay que romperla con los mitos, eh, que se, esos mitos hay que romperlos con la participación. Ahora, el, el PAN indudablemente sufrió una corrupción interna. El poder lo corrompió. Este, Jorge Romero, en específico, eh, que es ahora presidente del PAN, es señalado por la prensa como fundador del cártel inmobiliario de la delegación Álvaro Obregón. Dos de sus funcionarios están confesos en la cárcel y su sucesor, que él puso a dedo, está en la cárcel, acusado de lo mismo. ¿Cómo es posible que la gente del PAN pues mira a otro lado ante esta acusación. Este país tiene muchos líderes de cárteles inmobiliarios y la Ciudad de México está llena de ellos, en el gobierno oficialista y en muchos otros lugares. O sea, bueno, pero yo te eh, pregunto no, sobre no, no. Jorge Romero. Ahora, déjame platicarte. ¿Por qué te digo eso? Porque me parece que cuando el tema de las acusaciones van como monedas de cambio para generar impunidad o afinidades, termina siendo igual de grave el corruptor que el corrupto. Y hay, que, y hay que ser muy claros con eso, Sabina. O sea, no podemos, yo no voy a señalar personas sino hechos. Y, y a mí me parece que eso es lo que ha venido pasando en los últimos años en este país, en donde se señala personas y se adjetivan personas. ¿Por qué, se, por qué es importante no adjetivar a personas? ¿Por qué? Porque se evita que se adjetiven los hechos. Y los hechos de corrupción que tiene el país, cuando se van solo a una persona, hace que se omita las, las conductas de otros que están en el poder. Además, Entonces, se usa con una... Eh, facilidad. facilidad, o sea, de pronto, a, a mí de pronto un eh, panista, no diré su nombre porque no importa, es una anécdota, me dice chayotera, pero como es un ex subsecretario, si sí le pregunté, ¿tienes alguna evidencia? Bueno, y, y nada más pasó a insultarme más en lugar de mostrar, sí, entonces quiere decir que los chayoteros no pagan su culpa, bueno, que eh se les iguala con otros que no son chayotes, los corruptos nos pagan su culpa porque teóricamente todos los políticos son corruptos. Exacto. Y, y cuando te meten en una misma bolsa, en lugar de adjetivar esas conductas y que se puedan generar justicia y que se cumpla la ley, pues es evidente que en la generalización alguien gana. ¿Y quiénes ganan? Las élites. Este país está gobernado por élites, tanto en los partidos políticos como en el oficialismo normal, porque son las élites las que realmente hacen una manipulación, ya sea de las militancias o ya sea del pueblo, como sea. Finalmente es parte de las cosas que hay que romper con la democracia. Adriana, pero sin embargo, una acusación tan conocida uh -huh. de que fue el fundador del cártel inmobiliario. La presidenta Claudia Sheinbaum lo repitió, pero lo repitió no está difamando. Esta es una acusación que lleva 10 años en bueno, los Bueno, y entonces explícame por qué no está él en la cárcel. A ver, el tema, el tema de fondo. Eh, sí? no por aquí? qué no está. Si hay una acusación así por la presidenta. No, de México, bueno, yo dos. también me lo pregunto. Bueno, porque no tenemos una fiscalía que funciona y, y menos un sistema de justicia. Bueno, pero entonces ese es el problema a fondo, porque yo, yo en lo personal he señalado varias cosas. Cuando yo participé en esta contienda, planteé dos retos del PAN. Uno, tener dirigencias con decencia pública. Y eso no significaba una acusación específica a alguien que hubiera cometido un delito. Lo que yo decía es, si sí era importante que al frente hubiera una persona que por lo menos tuviera la cola corta y la piel muy pues sí. ancha, muy, pues muy imagínate fuerte. ¿Cómo se les puede extorsionar es, a Romero? Bueno, ya lo vimos con Yunes. En, bueno, pe, pero, Yunes pero fíjate lo peligroso del régimen. Exacto. Fíjate lo peligroso. A Yunes lo acusaban de 300 cosas. Tenía las carpetas ahí y hoy está purificado y se toma la foto con la presidenta. Y bueno, y la presidenta lo permite, yo no entiendo eso. A ver, perdóname, tampoco, pero a mí no me, me parece No, no le gusta, yo no sí le gusta el país, no me gusta, que es distinto. No, yo no lo entiendo, porque cuando tú, cuando tú acusas y dices que vas a limpiar de corrupción esto y no señalas y no castigas si y no sancionas, pues entonces lo que estás haciendo es dando un permiso para delinquir. El mensaje que se le da a cualquier persona a la que no se le sanciona, no se le investiga es: tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando estés del lado correcto de el poder. Estoy convencida, eso es, Ahora, terrible. ¿Qué eso es terrible. Qué débil se vuelve la oposición si tiene como presidente alguien que está en el filo de que de que Cualquier secretario de gobernación de otro partido le enseñe su expediente y le diga, y ahora vas a votar así, es, es una vulnerab vulnerabilidad enorme. Bueno, Sabina, ya lo estamos viendo, ¿no? Sí. Lo vimos con dos ex-perreristas, ex pero, perdón, también lo vemos con adentro, adentro, a ver... No, sí, eh, pero tú me cambias hacia adentro. Tú no, quieres no, ser es que, el PAN para transformarlo. No, bueno, yo quise ser presidente del PAN y no lo logré. Pero, pero sí es importante el sistema, porque esto va más allá del PAN, Sabina. Sí. Y nosotros seguimos pensando en este tema de esto está bien y esto no está bien porque es en, es en la oposición. Me parece que es el reto más importante que tenemos hoy para que si tú combates la corrupción y yo combato la corrupción, la señalemos dentro y fuera. Yo creo... No, sí, pero yo te estoy preguntando al PAN y yo y te, yo te pregunto, estoy contestando con el contexto. Claro, ¿no? y yo te pregunto, pero yo te sí. pregunto del PAN. es un momento crucial para el PAN. Yo creo que si los panistas no traicionan a los corruptos, no hay un porvenir para el PAN. Porque no no ¿Cómo, tendrán Cómo los panistas no traicionan a los corruptos, sí. ¿no ¿entendí? Yo platicando con muchas uh -huh. amigas, insisto que en lo femenino porque la mayoría son realmente mujeres, me decían, "Pues sí, Romero tiene esta cola larguísima." Pero ni modo, les decía yo, no, no, ¿cómo, ¿cómo que ni modo? Y no es, ni siquiera es por ética, es por pragmatismo. No, es no, decir, debe ser por ética. Ese, ese es el problema. Bueno, de las dos cosas. Debe ser, debe ser por ética siempre, porque cuando tú pierdes el sentido ético de las cosas que haces, entonces terminas siendo cómplice y a mí me parece que el problema mayor de este país son las complicidades que se generan en el poder de donde sea en el poder partidista y en el poder oficialista y en el poder entonces creo que hay una clase eh, política a la que tenemos que cambiar y hay mucha gente que lo quiere hacer, hay mucha gente en la oposición que gente la quiere en hacer el PAN sí. lo quiere hay cambiar. mucha gente en la sociedad civil, hay mucha gente en el PAN hay mucha gente en el PRD, hay mucha gente lo que queda del PRD, hay mucha gente en el PRI hay gente buena en todas partes entonces, la próxima, y el, hasta en Morena. La próxima gran Oportunidades en tres años de cambiar al pan desde adentro. La próxima gran oportunidad es inacabada. Hay que hacerlo desde ahorita. Hay que seguir luchando desde ahorita. No hay que rendirse. O sea, el problema de personas que entran a democratizar solo si ellos se encabezan es es el problema que nos tiene detenidos con las ¿Tú barreras. ¿Tú te quedas dentro del pan? Claro. Claro, no, yo soy una panista. ¿No te dijeron, a pesar de todo lo que has dicho de tu contrincante en las elecciones, no te han pedido que te vayas? No, mi permanencia en el PAN no depende de quién, de los demás depende de mí y que vengas en sí. largo aliento. Bueno. este, No te van a decir qué te pasó. Muchas la, la gente, los, los oficialistas, la gente morena ha ocupado todos los espacios públicos. Yo estoy obligada... A ir a todos los espacios públicos no, bueno, que tenga. ¿cómo? ¿Los espacios de la. De, de, sí, eh, privados y públicos, sí. Yo no, tengo que hacerlo. ¿Cómo? 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 Si están en toda, toda la televisión, toda la radio, todos los periodos donde abras, está la retórica anti-izquierda. No, 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 yo, yo creo que no es anti izquierda. Yo creo que hay una polarización en general. Tú y yo estamos hablando, tú tienes una forma de pensar, yo tengo Así otra es. forma de pensar, y la pluralidad es la riqueza mayor de este país. Entonces yo tengo que venir a este espacio porque yo no tengo temor de hablar contigo, como tampoco tengo temor de ir al otro lado, como tú tampoco tienes eh, no. preocupación alguna de hablar conmigo. Entonces no, creo no. que esas son las cosas y que yo, nos ayudan ¿no y como yo país. Yo creo que para que haya una buena izquierda debe haber una buena oposición de derecha. Si no. La izquierda se pervierte, se corrompe y además se vuelve una mala izquierda, pues. O sea, se. Ah, va, te, se... te tengo noticias, ver, Yo no veo una izquierda en general, pero por, es mi opinión. Yo no veo una izquierda en general y está corrompida, lo que está. Pero, pero, a ver, como tú dices, siendo honestos, yo creo que más que una buena izquierda y una buena derecha debe haber buena clase política. Y la buena Estoy clase política pasa por entender cuáles son nuestras responsabilidades públicas. ¿Tú crees que es.? A través del idealismo o lo que necesitamos es un sistema de justicia efectivo donde ciertos candidatos más bien estén detenidos limpiando o ratificando eh, sus culpas porque lo que nos pasa es que es todo un, es una neblina donde <laughs> se acusa a todo mundo Así es. y nadie está seguro de quién es honesto y quién es corrupto. Así es. Te propongo una cosa, vamos a un corte y regresamos. es fin ir con el poder? Sabina, cuando uno es gobierno es bien fácil. Yo vi a muchos, a muchos priistas, terreristas gente que decía mucha ideología venir cuando fuimos gobierno de acción sí, nacional. Claro. Compartí con muchos compañeros senadores esa, esa parte de las batallas, ¿no? Sí, sí, y de sí, pronto sí. cuando yo vuelto y los veo, digo, hey, hey, ¿dónde están? No ¿Qué, que pensábamos lo ya mismo, se ya se me fueron. No, ya no, a Morena o al PRI, <laughs> o a donde sea, <laughs> donde verde, tengan un espacio, o al verde, o donde tengan espacio, o algunos se quedan en el pan, ¿no? En fin, Ajá. todo ese tipo de cuestiones. <laughs> Te propongo este mapa para lo que sigue de la entrevista. Hablamos de los errores que ha cometido el pan y después hablamos de sus oportunidades y lo que tú propones que debería estar haci haciendo el pan. Uh -huh. Hablamos de los errores. A ver, tú contaste una anécdota en un debate con Jorge Romero en que dijiste Marco Cortés repartía, creo, los curules. Tú ahorita me corriges y le decía a la gente por ti por mí, por tus hijos. ¿Sí? Bueno, no la conté yo, la contó Marco en la tribuna. Ah. Cuando eh, Miguel Ángel Yunes llega a votar la reforma judicial terrible para este país, eh, él le dice, yo te di a ti en el café, la parroquia, una candidatura a ti, a tu hijo, a tu mujer, en el caso concreto de Veracruz, y hoy los Yunes ganaron en Veracruz ganaron la elección eh, Jorge se le llega a la familia 3 sí claro bueno ahí hay muchas otras digo no, no no es raro basta ver los nombres de toda la, la política tanto oficialista como es que, es que insisto eh, Sabina yo creo que este tema va más allá de mi propio partido y va más allá del partido en lo personal yo jamás negaré que soy panista que soy orgullosamente panista, que voy a trabajar aquí por la democracia, que no me voy a ir del PAN, pero eso no implica que los errores que nosotros cometamos nos impidan señalar lo que está pasando, porque justo por eso es importante la democratización en el país del PAN y de la democracia en México para señalar con congruencia las cosas que se hacen mal desde el poder. Ahora, ¿estarías de acuerdo con Felipe Calderón que lo que estranguló al PAN es la corrupción. Muchas cosas, esa es una de tantas. Otras son las incongruencias, las ausencias de también ciertos personajes o las tibiezas de otros tantos. Eh, hay, insisto, hoy un temor de dar pasos adelante. a gran hijo, ¿no? Sí, sí, el país <coughs> está un poquito paralizado en ese sentido, porque sí creo que más que politizado, está paralizado un poco eh, en, un, en un gobierno de partido único. Estamos, estamos en ese momento. También Felipe Calderón, acá en Largo Aliento, nos dijo que el otro tema era la exclusión. O sea que han cerrado las puertas como si no quisieran que entraran multitudes, sino que están es nuestro. Fíjate. Es chiquito y cada vez es más chiquito, y, pero es nuestro. Fíjate que ahí yo traigo una diferencia muy clara en términos del concepto del pan. El problema del pan es que cuando fuimos gobierno empezamos a generar esta percepción de que teníamos que tener todos los militantes del mundo. Exacto. Perdón, eso lo hacía el PRI en los setentas. El, el tema de vénganse los millones, vengan a mí, y entonces afílice todo el mundo y los sectores y demás, eso es del PRI, eso es del PRI de los años 70. eso es lo que estamos viviendo hoy. Pero lo, en el PAN, en el PAN, el PAN había es lo contrario, claro, que no bueno, dejan entrar. No, eh, por eso, no, es eh, a ver. El problema de fondo es que dejan entrar a algunos. Yo tampoco creo que tenga, tengamos que decir todos quieren ser militantes del Pan. Ese es un problema terrible. Todo, no, este país no puede tener por militantes porque sí. Este país tiene que tener voluntades de militantes que quieran voluntariamente irse a afiliar. Yo le apuesto a esa militancia. El Pan tenía sí, eh, padrones más pequeños y la gente votaba por el Pan porque había algo que es fundamental: credibilidad. Mística. Sí, cuando la gente te cree, entonces te sigue. Si la gente no te cree, no te sigue. Uh -huh. Y el PAN, o él está pasando que no nos creen, por el tipo de dirigentes que hemos tenido en los últimos años. Yo coincido años. contigo que hay un proceso muy semejante actualmente en la izquierda. En Morena entrevisté acá, no voy a decir el nombre, pero los asiduos a este espacio recordarán a un este diputado de de Morena que le dije, ¿y tu curso de ideología al entrar a Morena, cómo saliste? Dije, ¿cuál curso de ideología? El obligatorio. Ah, pues la primera vez que lo escucho. Y entonces, la dirigencia de Morena dice que esto es obligatorio, pero realmente no está sucediendo que la gente sea educada. En lo que significa Morena. Bueno, porque la gente llega a los partidos políticos muchas veces en el en el poder. Hay gente que no se acostumbra a estar en el poder. Sin el poder. Digo, no creo que Rubiel y Del Mazo hayan tomado ese curso, ¿verdad? Pero están en el verde. Están <laughs> en el verde. Es lo mismo. Que es la retaguardia. Es, es, es lo mismo. Es lo mismo. Es la mira, mira, Carlos, de Castillo, Carlos Castillo. Peraza decía algo, decía algo muy muy padre que yo eh, porque yo <laughs> es alguien a quien yo admiro. Decía Carlos Castillo Peraza que nosotros teníamos que aprender a ser el perro del triunfo dinero del frente, no el perro que le oliera el trasero a los otros perros. Y perdón, pues el verde le va oliendo el trasero a Morena, ¿verdad? Y pete también, no. y el, además, bueno, en Verde sí, ¿no? es la guardería de Morena. La guardería. Ahí guardan, no, guardan, guardan todos los expedientes. A los Ahí <laughs> guardan niños todos de los de expedientes. Hay todos los sí, expedientes. Es, Qué terrible. Además, eh, que, que se llame verde, bueno, sí, es una ¿verdad? terrible, terrible. Eh, ¿Qué piensas tú de las ayudas sociales? El PAN. Ya nos mareó. No sabemos si, si están en pro de las ayudas sociales o en contra. Eso es una vergüenza que no tengamos claridad. Yo te voy a decir que sí tenemos claridad. Yo entré al PAN en los años 90. Acababa de egresar a la universidad. Mi madre fue trabajadora del hogar. Mi padre fue albañil y ferrocarrilero. Pero nunca romantizamos la pobreza. Y déjame decirte por qué era importante, porque finalmente para que nosotros saliéramos adelante sabíamos las dificultades económicas que pasaban. Me hubiera encantado que mi madre hubiera tenido acceso a muchos programas sociales uh -huh. que le permitieran desarrollarse, pero siempre cuidamos algo que era fundamental, eh, era poder acceder a servicios públicos de, de calidad. Y yo estoy eh, consciente de que los programas sociales tienen que darse. Pero también creo que deben darse a quien más lo necesitan. Yo no estoy de acuerdo en los programas universales, porque me parece que Slim no necesita lo mismo que alguien de una comunidad a la que tienes que acercarle eso. Me parece que esas inequidades. Esa es tu postura. Sí, esa es mi postura y además es pública. Yo no tengo temor de decir lo que pienso. El Panther mío, eh, perdió la oportunidad de decir con toda firmeza lo que cree, y yo creo que los programas deben tener cierta medición. Y se hicieron, mira, por ejemplo, eh, déjame, de, déjame recordar. Uno de los programas sociales más importantes de acción nacional fue todo el tema, como política pública, fue todo el tema de las estufas lorena. ¿Tú te acuerdas de ello? No. Bueno, esas estufas, y te lo digo porque mi madre hizo tortillas y tuvo enfisema pulmonar. Entonces, con leña te genera muchos problemas eh, de los pulmones. Ella murió, de hecho, de eso. Entonces, este programa de las estufas lorena que se daban en comunidades rurales y que además luego hasta la presidenta hizo una tesis porque recibió ayuda mucho de los gobiernos panistas. Y su en ese sentido de clar, pública, Claro, y que además no, yo, sí. yo, yo, por ejemplo, nunca critiqué eso, al contrario, me parecía que era un gran te tema, y lo, lo peleaba, oiga, nosotros tenemos que estar peleando eso, porque fue además parte de los programas que Acción Nacional impulsó en las comunidades rurales. Y ¿sabes qué? Hemos contado historias, como tenemos las historias de las notarías y demás, hemos dejado de contar las historias de la política buena del PAN y de la política pública buena del PAN. Y yo por eso luchaba, por bueno, este partido. Yo, yo lo que veo es que es una cúpula la del PAN, que no sus militantes, pero veo que es una cúpula del PAN que no tiene tiempo para entrar a las grandes ideas. Están repartiendo pedacitos que ganaron por aquí, por allá, asegurando notarías, este, haciendo tranzas por aquí, cubriendo... Pero grandes ideas, los entrevistas, y es donde empiezan a cascabalear. Como gente que no piensa en las grandes ideas para el país. Bueno, pero hay muchos grandes panistas en el interior de México que siguen dando estas batallas sí. y que lo están haciendo bien y que no se rinden porque es bien fácil ir con el poder, Sabina. Cuando uno es gobierno es bien fácil. Yo vi a muchos, a muchos priistas, terreristas. Gente que decía mucha ideología venir cuando fuimos gobierno de Acción sí, Nacional. Claro. Compartí con muchos compañeros senadores esa, esa parte de las batallas, ¿no? Sí, sí, y de sí, pronto, sí. cuando yo volteo y los veo, digo, hey, hey, dónde están? No, que pensábamos que lo ya mismo, se ya se me fueron. No, ya no, a Morena o al PRI o a donde sea, o donde ver, tengan un espacio, o al verde, o donde te tengan la la espacio. Guardería? O algunos Ahí se quedan guardas. en el PAN, ¿no? En fin, ajá, todo ajá. ese tipo de cuestiones. Entonces, pues te digo, la, la batalla para México es más allá de los partidos, es. La, es la batalla para México es la democracia. Ahora, tocaste un punto muy interesante. Tú dices, ayudas sociales sí, pero no universales, sí. porque crees en la cultura del esfuerzo. Yo sí creo en la cultura del esfuerzo. Ahora, te pregunto, sí. hay algo que también nos confunde mucho del PAN. El PAN no siempre fue neoliberal. De hecho, en su fundación no es tú, neoliberal. ¿Tú te acuerdas de.? ¿Qué carajos es ahorita? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas? Cuando yo escuché alguna vez al presidente López Obrador decir primero los pobres, me dio una enorme frustración que nosotros no pudiéramos repetir lo que algún día Carlos Castillo Peraza claro. planteó desde la fundación del Paro. Claro. Cuando Carlos Castillo Peraza gana la presidencia de la elección Nacional en uno de sus discursos, el tercero, ante un consejo que lo eligió. Dice algo así: Yo sueño con un partido, que te vas a sonar un poco al PRI. Yo sueño con un partido ese que atienda a los jóvenes, las causas de los agraviados económicamente, de aquellos que no pueden pensar en votar porque tienen primero que pensar en comer. A ver, Margarita Sabala, a mí sí. me dijo, tú, me, tú la corriges a través de mí, que <laughs> el pan se les vino a ocurrir a los fundadores también porque pan significa pan de comer. Y lo sintieron que era muy directo hablar de la comida. Bueno, porque era un tema fundamental. El, pues PAN, sí. el PAN inició con dos batallas que son fundamentales, democracia y municipalismo. Y en el municipalismo entra un principio de acción nacional, que es el bien común, que es justamente generar condiciones de igualdad para los mexicanos. ¿Ese era el PAN sí. antes ese de que sí. se volvió neoliberal? Bueno, yo creo que en los años 80 el PAN dio un giro, pero, pero también el, en los 80 ese giro que dio el PAN le permitió acceder a varios espacios para mejorar la vida de las personas. Yo sí. me gustaría muchísimo y parte de lo que entré a esta contienda que no se logró, pero fue justamente para contar la historia del pan que yo conocí, del pan que me enamoró, del pan que eh, alguna vez eh, me Entras hizo en vibrar. Los ochentas. Yo entré en los años noventas, noventas. egresando después de la crisis del noventa y cuatro. Este, mi familia, que era esas de que no podían pensar en votar porque tenían que pensar en comer, eh, me dieron la posibilidad de estudiar. Fue muy, yo estudié periodismo. Eh, en Tlaxcala, soy provinciana, 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 orgullosamente, y creo que el país se hace en la comunidad. Entonces, a mí me hizo sentido este partido justamente por eso, por el municipio, por la democracia, por la cultura del esfuerzo, y me hizo sentido este partido porque conocía muchísima gente que daba lo que tenía, no lo que le sobraba. Eh, y yo hoy vi con la generosidad de mis compañeros que me ayudaron, todos pusieron lo que tenían, no lo que les sobraba. Hay mucho de el discurso de López Obrador que tiene que ver con las creencias cristianas, uh -huh. católicas. Este, y sí es raro que la izquierda haya tomado esa vertiente y uh -huh. que el pan está como ausente. No usan la palabra moral ni por equivocación, ética. Y de nuevo, te digo, yo a esta fecha no entiendo si quieren o no ayudas sociales, si están en contra. O en pro. Ya te dije que sí queremos. Sí, los bueno, panistas tu que. Parte. Los, no, no, los panistas en general, los panistas que no tienen credencial también. Los panistas ¿Ah, sí? Que, sí, sí claro sí. Claro, pues Marco es, Cortés es, dice: ese fue el gran error de la campaña, decir que, que estábamos en pro de las ayudas bueno, sociales. Yo, yo creo que el problema es la, el extravío ideológico y doctrinario y de identidad de muchos dirigentes. Insisto, es una descomposición partidista en general, Sabina, porque eso hace que esté todo revuelto. Es como sí. si tuvieras un juego de ajedrez y entonces no encuentras la mula del 6, ¿no? Encuentras una bola de mulas, pero no encuentras la mula del 6. Es, es continuo, es continuo. Sí, este, sí. Acá entrevistamos a. Acril y de pronto nos sorprendió y dijo soy más de izquierda que López Obrador. Ay Dios, o sea creo que se cayó el camarógrafo de un desmayo. Este, dijo, a ver ya nos confundí, ya nos confundimos quiénes son ustedes. Bueno, es como tanto decir algunos personajes que tienen en, en, en Morena que también se dicen que son de izquierda y no lo son. Eh, por eso te digo, es una falta, bueno, sí. es una descomposición de la identidad, porque nadie quiere mostrarse tal cual es. Y creo que ese es el error hoy de Acción Nacional en especial, que además a mí me corresponde hacer el, el trabajo. Sí, necesitamos recuperar esta identidad, lo que creemos, lo que somos, por lo que luchamos. Y es importante decirlo. PRI, la gente no nos perdona eso. Ah, no, bueno, y otra cosa que no les perdona es el PRI. Bueno, imagínate, yo soy antialiancista completamente. ¿Sí? Yo, yo fui a la elección del 2016 en una campaña co como candidata a gobernador en Trascala, durísima, durísima, y quien hoy es gobernadora de Morena, pues sus dos abuelos fueron priistas. Como si hicieras un recuento en todo el país, todos son vienen del origen PRI, ¿no? Es lo, es lo mismo de los setentas. Y fue durísimo porque peleé, era bueno, la única, no. era la única mujer que peleaba en ese tiempo. Déjame de matizarte, no, no toda la izquierda viene el PRI. No, no estoy hablando de los gobernadores. Bueno, okay, okay. Estoy hablando sí, de los gobernadores. Abunda, abunda. Sí, sí, sí los... ya, no. hazte un recuento, Sabina. No, hazte sí. un recuento. No, verdad, sí. es que no, bien no, vale no, la no, pena. No es pues, muchísimo. Sí, claro. Muchísimo, a a varios. Ver, pero, mira, a ver, el tema no es, no es que sea malo o bueno. El asunto es que cuando insisto, cuando adjetivamos personas y en lugar de hechos, dejamos de ver cómo se resuelven. Y creo que eso es importante bueno, hacerlo. Eh, pero explícame sí. este, esto de la relación con el PRI. Te, te estaba comentando esta anécdota personal, porque yo fui la única que, deci que, tom que votó, porque era miembro de la permanente, el no ir en coalición. Y fue durísimo, fue una batalla durísima. Aún así, mantuve una muy buena votación. He, he tenido las votaciones más altas en mi estado, en un estado caciquín, durísimo, que lo administran como si fuera un rancho. Más que uh -huh. es un estado precioso, bellísimo, sí, sí, sí. con mucha historia, que le ha dado mucho a este país. Y la verdad es que ahora yo ratifico, reitero mi posición y lo he venido diciendo: ninguna coalición. ¿Y Romero Los, es pri eh, 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 priista o no? No tengo la menor idea. No, yo creo que sí. Yo creo que tiene. Yo creo que él ha dicho que no van bueno, a coaliciones, aunque dijo el Nuevo León que sí, que mejor sí. Él te digo. Porque el, el problema de fondo es cuando no te sostienes, porque las personas te jalan a lo que quieren los dueños de los, del partido en los estados, ¿no? Sí. Tendrían que tomarse alguna, eh, con, a, algún suplemento alimenticio los panistas de hoy para decir. Quiénes son y ya no moverse, porque sí es muy confuso. Efectivamente, Romero, una semana dice que el gran error en las elecciones pasadas fue el, eh, sí. la coalición, y la semana siguiente dice que, que no, lo está valorando. Que lo está valorando. Entonces ya no digo, no es que no entendamos, es que creo que ellos no saben quiénes son. Hay una, hay una confusión general identitaria, insisto. En el país hay que corregirlo. En lo personal yo llegué con una propuesta y yo soy alguien que sabe hacer autocrítica. Yo también estoy valorando. No fui capaz de comunicar qué. No fui capaz de en esta elección. Sí, a lo mejor no fui capaz de, de entusiasmar al resto. Eh, a lo mejor en las barreras que estoy teniendo eh, por mi género. ¿no? Eh, genera cierto temor para que una mujer pueda tomar las riendas del pan. A lo mejor esperaban que yo fuera Manuel Gómez Morino o Carlos Castillo. Y yo siempre he señalado que afortunadamente esta campaña me dio la oportunidad de construir y, y establecer y reconstruir mi propio nombre con casi 30 años de trayectoria en Acción Nacional. Y en el análisis a la fecha, ¿dónde estás? ¿Cree, ¿Crees que tuviste oportunidad que era factible dada esta cúpula que se ha apropiado del PAN? Mi origen y mi historia de vida nunca me han, nunca me han eh, detenido para alcanzar un objetivo y a lo que voy es. Eh, yo no estoy en mi objetivo eh, principal más allá de ganar la elección, que sí pensé que se podía ganar, que había una ADN que podía generar, pero mi objetivo era democratizar al PAN. Mi hay quienes dicen, ah, entraste a legitimar y yo lo que decía, no, los espacios que dejamos son los que legitiman. Es como si hoy frente al oficialismo dijéramos, no participemos porque está todo decidido. Al contrario, mi llamado para los mexicanos que no participan y los que votaron por nosotros, hay que reorganizarnos para participar y para ganar los procesos electorales. Otro error, a mi entender, del PAN es, ser, es haber sido en los últimos seis años una oposición que dice, no, no. 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 No creo que se ICR. Y no. No. La oposición es eso, oposición, Sabina. Pero todo el tiempo. En pues, todo. La oposición. La oposición tiene dos obligaciones. La primera, señalar los abusos del gobierno. Esa sí. debe ser fundamental. Para eso es opositora. Para eso representa es. una ala distinta. Y la segunda, hacer una propuesta alterna. Perdón. El gobierno no tienes por qué aplaudirle, lo que hace bien. Pero es una cosa. No, 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 Sabina. Ahora, o sea, si en lo que coincides, este que lo sigue es su obligación. Cerraron el Congreso. Pero eso. Ay, uy, Sabina, me tocó a mí lo 300 cerraron. veces que Morena, an, antes, perdé cerrar el Congreso. Te no, puedo no, pero decir de nuevo, te sobre <laughs> no, ti. no, pero yo te platico. O sea, por el tema de cerrar el Congreso, sí, pues, eso es lo que le dio a Morena posibilidades de ganar. Vamos a un corte y vamos a hablar en nuestro último bloque de conclusiones a dónde debería ir el pan, sigo Adriana David. Regresamos. Uh -huh. Lo que Marco Cortés declaró hace unas semanas. Marco le pide públicamente a Trump que invada militarmente a México para arreglar el problema de la inseguridad y al mismo tiempo los panistas empiezan a usar rutinariamente estas palabras los cárteles son narcoterrorismo y este gobierno es narcoestado a mí me preocupa mucho porque yo no creo imposible que el señor Trump esté planeando invadir a México Adriana, antes de preguntarte qué debería hacer ahora el PAN a tu entender, te pregunto algo que me tiene muy inquieta. Uh -huh. Lo que Marco Cortés declaró hace unas semanas. Marco le pide públicamente a Trump que invada militarmente a México para arreglar el problema de la inseguridad y al mismo tiempo los panistas empiezan a usar rutinariamente estas palabras los cárteles son narcoterrorismo y este gobierno es narcoestado a mí me preocupa mucho porque yo no creo imposible que el señor Trump esté planeando invadir a México. No deberías preocuparte. Claudia dice que se lleva muy bien con él. No, Entonces, pero, a, ver, este, a ver, déjame plantearte mi posición. Tampoco se lo respecto, creo a Claudia, respecto, ¿eh? no, no, yo tampoco. Déjame decirte respecto al tema de seguridad. A ver, eh, en el año 2000, el México firmó eh, el acuerdo, en, eh, la, la ley general, ah, perdón, firmó un acuerdo internacional para el combate a, entre otras cosas, a tres protocolos. Eh, eh, trata de personas seguridad tráfico de armas no y tráfico de migrantes eh, son colaboraciones internacionales. el crimen es transnacional el narcotráfico es transnacional nosotros nos guste o no estamos y debemos estar en colaboración con estados unidos y estados unidos con nosotros debe haber una política de acompañamiento porque finalmente las armas vienen para acá y la droga va para allá y en ambos casos estamos teniendo problemas de muertes. A mí me parece que es fundamental la colaboración. Yo sí creo que es terrorífico. Y, hay, y yo sí creo que es difícil ver cómo se encuentran cadáveres con eh, eh, descabezados o en una camioneta o eh, ves eh, bo coches bomba, o sea, sí ves que la gente se desplaza a Guatemala. Yo, sí, es peligrosísimo coincido, lo que estamos viviendo. Yo coincido ¿no? esto, yo coincido contigo. Lo que no coincido es en que la narrativa donde los cárteles son narcoterrorismo y el gobierno actual es narcoestado eh, y la presidenta es narcopresidenta, lleva muy claramente a donde lo que sucedió en Libia o en Siria o en Irak. Estados Unidos arma esta retórica y le pide a la oposición de los de estos países, te estoy contando historia, no sí, son claro, interpretaciones. Claro, claro a las oposiciones de estos países, les pide que los inviten. Y entran. Y lo que pasa después es una tragedia. Tú sabes lo que ha pasado con Libia, con Irak, con Siria. No queda piedra sobre piedra, no vuelve a crecer el pasto. Se descompone todo el país, se quema todo el país. Hace mucho. No queda ninguna estructura, ni civil, ni política, ni empresarial. Y se vuelven... Desiertos ah, que sí. a menudo, uh -huh. donde a menudo quien llena el vacío es una dictadura y a veces una dictadura religiosa. Entonces me preocupa mucho ver al presidente, el que fue presidente de nuestra oposición, haciendo una invitación formal a Trump, que yo no le tendría confianza Mira, a Trump de, de que no invadiera. Sí, el presidente electo de los Estados Unidos de los Estados Unidos, de Norteamérica, no creo que haga caso a ninguna petición que le hagan los mexicanos. Y déjame decírtelo, me da mucha tristeza no, lo que está sucediendo. Yo no, perdón, yo no creo que le haga caso, sino creo que es una narrativa concertada entre el PAN trump No, no, no. Si hay una relación muy clara de, de Donald Trump con México, es la que construyó con, con el gobierno actual y con el anterior. O sea, no, no, no es, no es un tema menor. Es más, recordarás el libro no, donde. Pues no. no, no es un tema menor. ¿No? Recordarás el libro famoso donde dice yo les dije a los del gobierno y se pusieron de pechito y a Marcelo lo doblamos, y en fin. O sea, hay una serie de cosas que bien vale la pena señalar. A mí me parece que desviar ese tema de un, de un asunto que está pasando en México es peligroso. Yo creo que la oposición y los panistas tenemos que exigirle al gobierno que cambie su estrategia o que afine su estrategia en materia de seguridad. Yo estoy de acuerdo. Ahora, Entonces, te hay que exigirlo. Una cosa, ¿Estarías sí? de acuerdo? ¿En qué entren los marines a México? Yo estoy de acuerdo en que haya colaboración. ¿Qué quiere? ¿Lo Hay, los, acuer más? los acuerdos se establecen a través del Senado de la República, se establecen hasta a través del gobierno, a través de las agencias que tienen para seguridad. Fíjate, acá en México tienes a un Omar García Harfuch. Que por cierto, eh, perteneció todo el tiempo a este tema de García Luna, ah, ahí está, Omar García Harfuch, le tienen mucha confianza, dicen que fue muy bueno. Bueno, él tendría que estar presentando, por lo menos ya, porque lo que presentó últimamente no tiene nada que ver con corregir el camino. Tendría que estar presentando una propuesta muy clara en materia de seguridad. Tendría que decir qué va a pasar con la Guardia Nacional en su formación y capacitación, no lo tenemos. Tendría que decir cómo va a desplegar en las zonas rojas a esta Guardia Nacional. Tendría que decir cómo va a combatir a los cárteles de las drogas en estas batallas que tienen a Chiapas desplazándose pero, o a Sinaloa dame, o a Sinaloa sí, terrible. Entonces, dame un creo sí sí que un sí. no. tú, no. tú sí estarías en las calles aplaudiendo la entrada de tanques del gobierno. Nadie de... en su sano juicio puede estar aprendiendo eso porque nadie está pidiendo bueno, eso. Bueno, Marco está pidiendo eso. No, Marco está pidiendo. No no, no sé exactamente qué quiere Marco en términos personales. Pues la sí. verdad es que ha destrozado mucho el pan. Pero lo que yo sí puedo si decirte como panista. Es el peor presidente que ha tenido. Sí, el sí. Pan. Y lo sostengo. Y lo sostengo. Eh, como he dicho muchas cosas de este gobierno. Y también la sostengo. Ajá, claro. <laughs> sí. ¿Te, ¿Te sientes cómoda cuando se dice el pan es la derecha? Sí. ¿Y qué? Sí. Ahora tú dime, ¿qué es el pan ahora? Hoy Acción Nacional es una institución que nació, insisto, con estas dos cosas maravillosas que son. Te brillan la lucha. los ojos ¡Claro! hablas del pan. Te... Claro, yo sí soy. Pa... Yo, yo, es yo tu soy familia. Mi... El sí, pan. Yo, es la familia que yo elegí. Ajá. El, el, el pan es la familia que yo elegí. Pero también es cierto que eso no me ha impedido generar confianza ni relación con personas que no piensan como yo. ¿Sabes qué le, le valoro mucho bueno, al acá pan? Bueno, estamos platicando. Sí, ¿sabes que le valoro mucho al pan en la alternancia, Davina? que la pluralidad hizo su presencia. Eh, eh, la pluralidad implica que podamos conversar tú y yo y muchos otros. Yo sí quiero un país que vuelva a conversar consigo mismo. Quiero un país que vuelva a conversar unos con otros, aunque no pienses igual. Entonces, ¿cuál es la quiero propuesta? Eso. Que debería tener el pan hoy. El pan tiene que tener una identidad clara, tener claras sus defensas sobre la vida, la libertad, sobre la verdad, sobre la, eh, la eh, propiedad privada. Eh, debe tenerlas claras. Yo ahí no tengo ninguna duda sobre combater la pobreza, sobre los programas sociales con su medición y, las tiene y señoras, muchos los panistas las tenemos claras. ¿A ver, te voy a preguntar? Los panistas. La religión, sí, ¿Cuál yo es soy la católica pero que, que todo el mundo profese la región que quiera. Ok, El aborto. Yo soy alguien que plantea el derecho desde el, de la vida desde la concepción, pero estoy convencida de que el PAN no puede ir en esa narrativa si no presenta una alternativa para prevención de embarazos infantiles, para violaciones, para algunas otras cosas que están sucediendo. ¿Empresarios o trabajadores? Ambos, porque tiene que estar peleado. Porque en la realidad lo está. No, no está peleado. O sea, si hay, si hay un acuerdo, durante los gobiernos del PAN estuvo congelados los salarios. No es el único indicativo para medir la, la, la relación entre trabajadores. Bueno, ¿entonces hay y, trabajadores y en el PAN? Muchos. ¿Deberían haber más? Debe haber más. Y los hay. Te voy a invitar a que conozcas los que hay en todo el país. Sí, sí claro. invítame porque no sí, los conozco, claro. nunca he oído de Muchos. un sindicato panista. Uy. Hay muchos, es más, hay muchos que avanzaron en esa lucha. Es más, he oído sí. más bien del ejército yendo a aplacar a los sindicalizados de la minería en Tasco y disparándoles. Y eso me asusta. Sí, bueno. Ahí falló también el yo PAN. Yo también ¿eh? he visto a muchos eh, del ejército hoy matando a la gente en Chiapas. ¿A qué gente? ¿No? ¿En una camioneta? ¿Los migrantes? A los migrantes. El ejército, en este gobierno. ¿Qué más significa el PAN? El pan significa la posibilidad de la pluralidad. Para mí eso es fundamental. Yo no yo no creo en los extremos, ni de la izquierda ni de la derecha. Yo creo una, en un pan de derecha centro. Creo que es fundamental que tenga una buena relación. Yo tuve muy buena relación con amigas de la izquierda, con amigas del PRI, con amigas que piensan distinto. Yo voy a defender la vida desde la concepción siempre. Respeto a quienes no lo hacen y en esa defensa tendré como prioridad Proponer algunas otras cosas, insisto, un programa de prevención que nos ayude. Por ejemplo, el Poder Judicial va porque va a la reforma. Es una tristeza. ¿Qué piensas que debe hacer ahora el PAN? Bueno, el, PAN tiene que el, plan, el plan tuvo que haber presentado primero una propuesta de reforma judicial sí. que no presentó. Y eso es un grave error y yo uh -huh. lo señalé uh -huh. y lo seguiré señalando. Segundo, me parece que el PAN tiene que dar clara su postura que este es un tema peligroso al que estamos entrando y que quizá nadie se está dando cuenta o que muy poca gente está dando cuenta. Eh, en este problema que tenemos de seguridad, Sabina, la elección del 25 con el Poder Judicial va a ser muy complicada. A ver, Morena está en las bases buscando candidatos. Sí, claro. ¿Está haciendo lo mismo el PAS? Sí, claro, no, no lo está haciendo. Sí, pero el tema no solo es buscar candidatos, tenemos que tener mucha claridad de qué queremos. Porque si el aparato es electoral, Sabina, bajo estas condiciones, lo que se va a imponer es un proceso de carácter electorero. Y no un tema de justicia. Es terrible pensar que así vamos a acabar con el tema y el problema de las injusticias en México. Al bueno, contrario, se va a intensificar. Bueno, te contesto allí. Yo creo que el Poder Judicial es tan malo, tan malo, tan malo en México, desde siempre, siempre, siempre. Ni en la época de Benito Juárez, eso que nos dicen que habían jueces probos es un invento, es, es un mito. Yo creo que es tan malo que no puede ser peor. Bueno, yo sí creo que puede ser peor. Yo pensé que algunas cosas no podían ser peor y hoy las estamos viviendo. ¿Qué más debe hacer el PAN? El PAN tiene que reconstruirse y tiene que hacerlo desde el municipio. Y yo seré alguien que estará duro, dale, duro y dale para que lo logre. ¿Qué vas a hacer concretamente? Bueno, yo voy a seguir participando. Hay amigos que me ayudaron en este proceso. Los visitaré, los alentaré. Les invitaré a que sigan participando vinculados con sociedad civil, vinculados en las calles, que lo hacen haré que participen directamente en el pan hasta que logremos derribar todas las barreras que hay dentro. Ahora el Congreso es un circo, el Congreso. Sí, es, es, es de un terrible ver el nivel que tenemos en el Congreso cuando hay pleitos de, en donde el debate bajó de nivel y bajó de terrible. nivel. Me refiero me refiero no solo al tema de la retórica sino de la propuesta. Los, los gritos es que no hay propuesta, sí, De ningún, de son ningún lado. Son gritos, son gritos y son, son terribles. acciones tomando personales. la palabra que habías. Sí usado sí. es como una competencia. A ver quién dice más groserías. Aquí quién? sí, quién insulta más. Así es. Yo he dejado de ver las sesiones del Congreso. Sí, también. Tú también las sí. has dejado de ver. Sí, yo solo las leo a veces. <laughs> ¿Qué puesto tienes ahora tú? Adriana? Ninguno. Soy una soy una ciudadana desde hace tres años. No tengo ningún cargo público. Sí, capacito, sí formo, soy alguien que le gusta apoyar a las mujeres desde hace mucho tiempo, pero hace tres años yo no soy. Yo no vine a buscar chamba, diría el maquillo, cuando me dijeron que en esta elección si sí, yo estaba por aceptar un cargo con Jorge Romero, mi respuesta siempre fue clara, no estoy buscando chamba, quiero democratizar a mi partido como en algún momento muchos otros quieren democratizar este país. ¿Y crees que el camino es a través de la oposición? Sí, claro, sí, yo no estoy de acuerdo con las cosas que está haciendo el gobierno. No, yo, yo sí soy un opositor en serio. Y además, te lo digo abiertamente, no, no creo que este país le haga bien tener voces únicas que todo aplaudan. Yo creo que es muy bueno que seas opositor en serio. Y necesitamos más opositores en sí, serio. Hay muchos. Sí. Con argumentos, con discurso, con sí. claridad. Te agradezco mucho por al esta conversación de largo aliento. Adriana. Al contrario, Sabina, muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves para otra conversación de largo